Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo con novedades de IKEA para este otoño-invierno. Hay muchos productos interesantes que seguro te van a gustar. Quédate hasta el final y no te olvides suscribirte con la campana de notificaciones si aún no lo has hecho. ¡Vamos a verlo! Lo primero que os voy a enseñar es esta mesa auxiliar que tiene un diseño original, además de ser sencilla y elegante. Está disponible en dos colores, en marrón oscuro y en color madera natural. Y por el diseño de esta mesa puedes colocarla a un costado del sofá y aprovechar el almacenaje para libros, revistas, adornos, mandos de televisión, poner una lámpara y hasta dejar la bandeja del café. También tienes la opción de añadir más mesas auxiliares y crear una zona baja de almacenaje detrás del sofá. Además, te permite organizar cables para que no se vean. Mide 80 x 31 centímetros y cuesta 49,99. La siguiente novedad para este otoño-invierno es esta mesa bandeja metálica que mide 50 centímetros de diámetro. Está disponible en dos colores, en rojo y en negro. Tiene dos bandejas y se pueden quitar. Son ideales para servir aperitivos, bebidas o colocar simplemente revistas. Además, no ocupan mucho espacio. Es una mesa realmente muy coqueta, queda bien hasta como mesita de noche. Si te gusta el estilo industrial, creo que puede ser una opción. Además, el metal es un material que está de moda. Últimamente veo muebles en distintas presentaciones como estanterías, sillas, muebles de televisión. Y la ventaja es que son duraderos y apenas tienen mantenimiento. Y otro producto novedoso para este otoño-invierno es este jarrón de vidrio que en la parte de abajo es de color naranja y por arriba es incoloro. Aquí lo pueden ver mejor, queda bien con o sin flores, mide 25 x 12 centímetros y su precio es de 9,99 €. Puedes combinarlo con estas fundas de cojín en color anaranjado y blanco. Cuestan 4,99 € y miden 50 x 50. La calidad es algodón y poliéster. Y para organizar y ordenar accesorios pequeños y así no perderlos de vista en estanterías, armarios o dentro de los cajones, tenemos estas cajas de plástico con tapa. Miden 18 x 24 x 12 y cuestan 3,99 €. La ventaja que tienen es que son apilables y transparentes, lo que significa que serás capaz de ver su interior sin necesidad de abrir la tapa. Y el mismo color y precio tiene esta pequeña caja con tapa que es perfecta para accesorios pequeños. También está disponible en distintos tamaños. Es posible también rotularlas o etiquetarlas para que puedas identificar lo que guardas dentro con facilidad. Esto te ayudará a ahorrar muchísimo tiempo y así no tendrás que desordenar todo para buscar lo que necesitas. También tienes otra alternativa para organizar que son las cajas de cartón, aunque no son tan duraderas como las cajas de plástico. Estas son novedad, están 3,49 € y miden 25 x 35 x 15 centímetros. Puedes combinarla con cajas más grandes y archivadores de la misma serie. Nos vamos por otro lado y encontramos esta pantalla de lámpara de ratán. Está a 39,99 €. Si te gusta la decoración natural, esta pantalla puede ser perfecta, aunque también es cierto que combina con muchos estilos. Mide 45 centímetros de diámetro y tanto la montura eléctrica como la bombilla se venden aparte, hay que tenerlo en cuenta. En la parte de cocina encontramos estas bandejas que pueden ser perfectas para la Navidad. Empezamos con la primera que tiene bolas rojas con dorado. Es una bandeja pequeña que está a 2,99 € y mide 20 x 28 centímetros. Esta otra es redonda con motivos florales en un rojo chillón que para las fiestas navideñas viene genial. 3,49 € su precio y de diámetro tiene 30 centímetros. Esta también es novedad, mide 33 x 33 y cuesta 4,99 €. Y ahora nos vamos a la parte textil para ver los manteles de mesa y los caminos de mesa. Hay muchísimas novedades, sobre todo para la Navidad. Vamos a ver estos en color rojo. Tenemos este que mide 145 x 320 con rayas rojas atemporales. Cuesta 24,99 €. La calidad es 90% de algodón y 10% de yute.
Este otro es en color rojo liso que mide 145 x 240, está 14,99. La calidad es algodón y este que tiene el estampado está 17,99. Tiene la misma medida que el anterior, 145 x 240 y la calidad también es algodón. Continuamos con los caminos de mesa. Mirad este que es a rayas en distintos colores, 3,99 €. Tenemos este otro que es de lino, 13,99 €. Es muy bonito, aquí lo podemos apreciar con esta combinación de colores, con el estampado negro, 13,99 €. El material es de lino, como os dije, y tiene flecos en los extremos. La medida que tiene es de 40 por 160. Hay gran variedad en cuanto a diseños y colores en caminos de mesa. Este que tiene el pez punta en color negro cuesta 7,99 €. Mide 35 x 150, es 85% de algodón y 15% de yute. Y este otro que es novedad, 11,99 €, 45 x 150 es su medida, 80% de algodón y 20% de yute. La verdad que todos están muy bonitos y es que los caminos de mesa nos dan más posibilidades a nivel decorativo. Podemos colocarlos directamente sobre la mesa o sobre el mantel y así crear contrastes que más nos guste o combinarlos entre sí en cuanto a estilos, estampados o materiales. Continuamos con estas cajas metálicas que son novedad, son perfectas para esta Navidad. La más grande está a 5,99 €. Mide 27 por 10 centímetros. Y las de arriba, cajas más pequeñas, son 2 por 4,99 €. Para almacenar galletas, caramelos, accesorios pequeños que suelen perderse con facilidad, son perfectas, creo yo, al tiempo que le das un toque navideño a tu casa. Vamos con los adornos de Navidad que os cuento, en IKEA ya van a encontrar de todo para decorarla. Como esta estrella en color rojo, también las hay en otros colores, está 4,99 €. Y para darle ese puntito de luz a nuestra casa están los portavelas metálicos que tienen la forma de casita. El juego de dos, rojo y blanco, están a 4 €. Y ahora nos vamos a la parte de cocina para ver qué tiene de nuevo. La primera novedad que os voy a enseñar es este juego de boles con tapa. Te vienen dos, uno pequeño, uno grande, te puede ser muy útil para los almuerzos, salsas y, o ensaladas, también para preparar masas, en la repostería te puede ser muy útil. La tapa que lleva el grande, aquí lo podéis ver, sirve como colador, así te será más fácil escurrir las verduras o la pasta. Este detalle de colador en la tapa solo lo lleva el bol grande, el bol pequeño tiene una tapa normal. Tiene también un mango para que puedas sujetarlo y así batir con facilidad, mezclar, también llevártelo de un lugar a otro, es de vidrio, eso es una ventaja, y son aptos para el microondas y el lavavajillas. La siguiente novedad también es un cuenco, pero de plástico, es multiuso, se puede usar para mezclar o almacenar. Lo que realmente destaca es la tapa, que tiene una abertura por donde se puede meter el batidor, a la vez que funciona como protector contra salpicaduras. El recipiente también tiene una boquilla para verterlo fácilmente y es apto para microondas, lavavajillas y congelador. Si te gusta la repostería, creo que son utensilios básicos que no te deben de faltar. Tienes opciones para elegir el vidrio o el plástico. Aquí tenemos otra novedad, es un conjunto de dos boles, de distintos tamaños, el más grande tiene 26 centímetros de diámetro y el más pequeño 22. También están disponibles en color blanco, cuestan 5,99 € y al igual que los anteriores son aptos para el microondas, lavavajillas y congelador. Si estás viendo este vídeo y te está gustando, te invito a que te suscribas al canal, es completamente gratis y cuando lo hagas, campanita de notificaciones, así no te pierdes el siguiente. Vemos ahora los servilleteros, que también son novedad para esta nueva temporada, se acerca la Navidad y le puedes dar un puntito navideño a tu mesa con estos servilleteros que tienen la forma de tres corazones. El precio es de 1,99 €. También tenemos este otro que es más sencillo, también con un color navideño, más económico, a 79 céntimos y también es metálico.
El siguiente producto novedoso que tiene IKEA son estos vasos de vidrio, 4 unidades por 8,99 €. Si necesitas renovarlos porque se te han roto, tienen manchas o están opacos, tienes la opción de llevártelos en dos colores, en violeta más oscuro y en violeta un poquito más claro, lo que te va a permitir combinar fácilmente con la vajilla que tengas. La capacidad que tienen es de 34 centilitros y son apilables. Estas espátulas también son novedad, son rojas para la Navidad, para que puedas preparar tus postres preferidos, bizcochos, tartas, galletas. Están a 3,99 €, el juego de dos, son de bambú y de silicona, se tienen que lavar a mano. Vemos ahora esta colección que es muy bonita para tu mesa de Navidad. Encontramos esta jarra que es de Gres, de 2 litros, está a 11,99 €. El borde lo tiene verde, al igual que esta taza, que está a 3,99 € de 40 centilitros. Este cuenco también está dentro de la colección, cuesta 4,99 € y es de 13 centímetros. Y este plato de 20 centímetros está a 4,99 €. Todos son aptos para el lavavajillas y también para el microondas, menos la jarra. Y para tu mesa de Navidad tenemos esta fuente alta para servir que es de vidrio en color verde. Tiene 25 centímetros de altura y cuesta 17,99 €. Esta cesta, que seguro ya la conoces, ahora la tienes en este color, en amarillo. Cuesta 10,99 € y queda muy bien tanto en la cocina como en cualquier otro lugar donde necesites almacenaje adicional. Esta fuente de metal en color bronce con un toque clásico también es un producto nuevo para este otoño-invierno. Tiene la medida de 24 centímetros de diámetro y de altura tiene 11. El precio es de 9,99 €. Puedes utilizarla para servir diferentes platos, algún aperitivo o también como frutero. Otro artículo que puede ser de mucha utilidad en la cocina es este colador de alimentos que es de plástico. Básicamente es para recoger los residuos y mantener el fregadero limpio. Es muy fácil de usar, solo tienes que colocarlo directamente en el fregadero o colocar la parte del colador sobre el borde del fregadero. De esta forma se evita que todos los restos que quedan después de lavar las frutas o las verduras o cuando se limpian los platos antes de fregarlos, los restos se queden ahí y no vayan directamente al desagüe. También la puedes usar para organizar accesorios como esponjitas, estropajos o dispensador de jabón. Cuesta 1,99 €. Otro artículo indispensable en una cocina es una vinagrera o aceitera. Esta que tiene IKEA es novedad, cuesta 2,99 € con un diseño muy sencillo, es de vidrio incoloro y la parte de arriba de acero inoxidable. Dentro de esta serie también vas a encontrar diversos botes o recipientes para especias o para azucareros o saleros. Este molinillo también está dentro de la serie, cuesta 5,99 € y tiene de altura 15 centímetros. Las bandejas de madera me encantan, no sé vosotros, creo que estéticamente quedan muy bien las pongas donde las pongas. IKEA tiene esta novedad, son dos bandejas de madera haya ovaladas que cuestan 14,99 €. Son perfectas para servir aperitivos o colocar sobre ellas algunos adornos. Eso sí, antes de usarlas se aconseja tratarlas con aceite aprobado para el contacto alimentario. Este colador también lo veo indispensable en la cocina, 2,99 €, es de plástico, encaja perfectamente en el fregadero y también lo puedes utilizar como escurridor de platos. Si te gusta la repostería, entonces tienes que ver esta manga pastelera que es de silicona, muy flexible, con la cual podrás echar a volar tu imaginación y crear auténticas obras de arte en los pasteles y tartas. Esta manga pastelera lleva 6 pipetas para crear motivos distintos. Es apta para el lavavajillas y cuesta 5,99 €. Esta sartén de hierro fundido me parece un producto muy interesante. Mide 32 centímetros de diámetro, cuesta 34,99 €, es apta para todo tipo de cocinas, también para el horno, y tienes que lavar la mano. Lo siguiente me parece un producto práctico y funcional, sobre todo cuando no tenemos mucho espacio en la cocina. Es un escurreplatos extensible que cuesta 34,99 €.
Como podéis ver, se coloca fácilmente sobre el fregadero y tiene suficiente espacio para todo, desde platos, fuentes, vasos, además que cuenta con ganchos para que puedas colgar utensilios y también un recipiente para los cubiertos. Lo bueno es que sirve para la mayoría de los fregaderos, ya que puedes regular la altura y la anchura. Este escurreplatos no se mueve del sitio gracias a las ventosas que llevan las patas. No olviden, amigos, de dar me gusta a este vídeo, dedito arriba, que eso ayuda mucho al canal. También suscribiros con la campana de notificaciones, dejar sus comentarios y compartir con los amigos. Nos vemos en el siguiente.